Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte de Redes Bayesianas. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos sobre lo que se llama la deseparación. Deseparación es una forma, en definitiva, de estudiar las redes bayesianas en cuanto, bueno, pues sobre todo en cuanto a análisis entre dos variables y para ver si son dependientes o independientes condicionalmente hablando, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Realmente nosotros lo que hacemos es que cuando trabajamos con redes bayesianas, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar primero qué variables tenemos, luego vamos a colocar dentro de, bueno, pues con lo que hemos visto hasta ahora, vamos a colocar dentro de la red, vamos a ver las dependencias que hay entre ellas, pueden ser causales o no causales, pero en definitiva vamos a ver las variables, vamos a hacer flechas entre ellas, por así decirlo, si una variable influye sobre la otra o es causa de la otra, y entonces de esa forma pues vas a hacer una red para realizar nuestras inferencias. Dentro de esa red bayesiana va a haber variables que conocemos, son observadas, son las evidencias, y variables que desconocemos, que son las variables ocultas que queremos calcular, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de si las conocemos o no las conocemos, pues va a ocurrir que entre dos variables de la red bayesiana, ya estamos hablando de dos variables en general dentro de la red, pues puede haber dependencia o no, ¿de acuerdo? Pueden ser condicionalmente independientes o no. Entonces, lo que se va a hacer es que se hace un análisis, ¿de acuerdo? Se hace un análisis realmente mediante esta herramienta, la de separación, para ver si lo que nosotros hemos diseñado concuerda, se ajusta al problema, a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es una herramienta más bien de análisis de redes bayesianas, o por lo menos así es como yo lo he entendido, después de ver la documentación que he estado viendo. Hay libros, incluso, por ejemplo, el que yo suelo utilizar mucho, que es el de, bueno, pues el enfoque moderno, en el cual prácticamente lo hablan de ello en un pie de página, prácticamente no le dan importancia ninguna. ¿Por qué? Porque realmente ese libro se centra en lo que es la inferencia en sí, sobre todo los métodos de inferencia. Bueno, pues vamos a ver inferencia exacta y inferencia aproximada. En la inferencia exacta pues tenemos varias técnicas, enumeración, eliminación de variables, etcétera, y esas técnicas no van a necesitar de todo esto, pero sí que se utiliza, como digo, en otros, pues en otras documentaciones sí que lo amplían bastante, porque como digo, es una forma, un método de analizar si la red bayesiana es bueno, pues está bien diseñada o no, o bueno, está, hacer un análisis en definitiva de lo bien que puede estar con respecto a la realidad. De todas formas, tenemos que tener en cuenta lo que he dicho ya otras veces. Todos los modelos son erróneos, tienen un cierto grado de error. Lo que tenemos que ver es si los resultados que arroja son suficientemente aceptables o no para el problema que estamos tratando, ¿de acuerdo? Entonces, no me enrollo más, simplemente deciros que la deseparación, lo que estudia es la independencia condicional, de lo que se llaman tripletes. Tripletes, en definitiva, son tres nodos, ¿de acuerdo? Y cómo se relacionan esos nodos entre sí. Según las relaciones que hay entre esos tres nodos, podemos tener, pues, se le ha dado el nombre de tres nombres diferentes. Tenemos la cadena causal, la causa común y el efecto común. La cadena causal es aquella en la que un nodo afecta a otro nodo y ese nodo a su vez afecta a un tercer nodo, ¿de acuerdo? Esa es la cadena causal porque en definitiva es como una cadena, ¿no? Va en orden, ¿de acuerdo? Primero está este, luego está este y luego está este, ¿vale? En ese caso, recordar, por las fórmulas que hemos visto anteriormente, cuál es la probabilidad conjunta de esos tres, vamos a llamarlo X, Y y Z, ¿de acuerdo? Aunque no lo he puesto aquí, pero bueno, en definitiva, X, Y y Z. Bueno, por la probabilidad de que se dé X, Y y Z era la probabilidad de que se dé X, porque a este no le llega ninguna flecha. Por la probabilidad de que se dé Y una vez que se ha dado X, ¿por qué? Porque este de aquí le llega una flecha, que es la de la X. Por la probabilidad de Z cuando se ha dado Y, es decir, la probabilidad de que se dé este una vez que se ha dado este, ¿de acuerdo? Recordad que era la multiplicación de las probabilidades de cada nodo dados sus padres, ¿vale? En este caso, pues el padre de Y es X y el padre de Z es Y, ¿de acuerdo? Entonces esa es la fórmula que había que aplicar. De todas formas, esto lo pongo como recordatorio o como ejemplo de lo que hemos visto anteriormente. Realmente para hacer este análisis no hace falta, por así decirlo, hacer esos cálculos. ¿Cuál es? Esa es la cadena causal. La siguiente es la causa común. La causa común es un nodo, en este caso el central, ¿vale? Es el padre, o es el que afecta, por así decirlo, a los nodos que hay a ambos lados, ¿de acuerdo? La flecha va así. Entonces, esta sería la causa común de este y de este. Entonces, la Y es la causa común de la X y la Z. Y eso se refleja aquí en las probabilidades, ¿vale? La probabilidad conjunta de X y Z ahora sería la probabilidad de Y, ¿de acuerdo? La probabilidad de aquí no le llega ninguna flecha, por la probabilidad de X cuando se ha dado ahí, ¿vale? La probabilidad de X cuando se ha dado ahí, por la probabilidad de Z cuando se ha dado ahí, ¿de acuerdo?
Causa común, porque este de aquí sería, bueno, si lo vemos como una red causal, ya os digo que las redes bayesianas se veían al principio como redes causales, bueno, pues sería, este sería causa de este y de este. Y el efecto común, lo mismo, es decir, lo que va a hacer es que tenemos una I, ¿vale? La I es el nodo central, y las otras dos son, por así decirlo, causas o padres de esta I central, de este nodo central, ¿de acuerdo? Entonces, este es padre de aquí, por eso lo ha fechado para acá, y este también es padre de aquí, por eso lo ha fechado para acá, ¿vale? En ese caso, la probabilidad conjunta de X, Y y Z, pues sería la probabilidad de X, ¿de acuerdo? Que sería la de aquí, por la probabilidad de Z, que sería esta de aquí, que estas dos no llegan flechas a ella, pues son probabilidades normales, a priori, por la probabilidad de Y, ¿vale? Cuando se ha dado X y Z, ¿vale? La probabilidad de Y cuando se ha dado X y Z, pues son sus padres, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estudiar cada uno de estos casos, vamos a ver cómo se comportan, cómo funcionan, y luego vamos a ver, dentro de lo que son el efecto común, vamos a ver un caso especial que son el de los descendientes. Es decir, no estaríamos estudiando solamente este de aquí, que sería el efecto común de X y Z, sino qué pasa si en un momento dado este I tiene descendientes y cómo, pues, cómo se comportaría dentro del mundo de la deseparación, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, esto es como una introducción. Quería, bueno, pues poner también como ejemplo las probabilidades conjuntas, pues cómo se calculan en estos tres casos concretos, ¿vale? Como ejemplo, y ahora vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos casos, ¿de acuerdo? Bien, dentro de una red bayesiana lo que vamos a hacer es coger tres nodos que estén, por así decirlo, unidos de alguna forma, y bueno, vamos a coger, por así decirlo, esas tripletas de tres en tres y vamos a ir haciendo análisis sobre ellas, ¿de acuerdo? La cadena causal ya da igual que sea en este sentido, da igual que sea en el otro sentido, si os dais cuenta, lo que hemos visto anteriormente eran todas las formas que había, por así decirlo, de que se combinen tres estados, ¿de acuerdo? Porque, como digo, da igual que las flechas sean para acá que sean para allá, pero en definitiva vamos a hacerlo en este orden para que se entiendan. Aquí tenemos dos tipos de nodos, por así decirlo, en estas redes. Tenemos estos que les he marcado, por así decirlo, en blanco, ¿vale? Y estos que los he marcado en rojo, ¿de acuerdo? Las que son así más en rojo, pues son las variables observadas, son las evidencias, ¿de acuerdo? Y las que son, por así decirlo, en blanco, las que tienen el fondo blanco, pues son las variables desconocidas, las ocultas. Entonces, cuando tenemos una cadena causal, como en este caso, bueno, pues vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando en un momento dado tenemos todas desconocidas o cuando en un momento dado tenemos la del medio, justo la del medio, conocida, ¿vale? En el caso de que sean todas desconocidas, ¿vale? Se puede decir, o mejor dicho, que la del medio sea desconocida, pues se puede decir que X y Z son variables dependientes, es decir, la Z va a depender de la X. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la X afecta a la Y y la Y afecta a la Z, es decir, no la afecta de forma directa, es decir, el padre de Z solamente es Y, pero como no sabemos nada sobre Y, pues entonces, si nosotros en un momento dado, por así decirlo, modificamos la X, eso va a modificar a la Y y eso a su vez va a afectar a la Z, ¿de acuerdo? Entonces, un cambio en probabilidades en X va a terminar de forma indirecta afectando a la Z. De esa forma se dice que si nos conocemos, si es desconocida la Y, la que está en medio, entonces X y Z son dependientes, ¿de acuerdo? Son variables dependientes, ¿vale? ¿Qué pasa si en un momento dado sí que conocemos el valor exacto de la variable Y? Es una evidencia. Pues en ese caso se dice que Y separa, ¿vale? Divide, separa, normalmente de ahí viene lo de separación, separa a X y Z, ¿vale? Si en un momento ya sabemos lo que vale Y, nos da igual lo que valga X, porque en este caso lo único que va a afectar a la Z es ese valor de Y, ¿de acuerdo? Ya Y, por así decirlo, separa a X de Z y los hace independientes, ¿vale? Entonces en este caso, cuando tenemos en cadena causal, tenemos que la del medio, la Y en este caso, se conoce, separa a X de Z y ya los hace independientes. Entonces, esto es importante, esto es lo que vamos a ver en todos estos casos, es decir, dependiendo de qué variables conocemos dentro de la tripleta, saben en qué casos son dependientes y cuáles son independientes. Pues en este caso lo que estamos diciendo es que X y Z son condicionalmente independientes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis dentro de una red bayesiana, tenemos que ver, pues, que si por ejemplo en este caso, si en realidad ocurre que X es dependiente de Z, y en este caso ver si X es independiente de Z, porque si no se cumple eso, entonces hemos diseñado mal la red bayesiana, ¿de acuerdo? Bien, este es el siguiente caso que tenemos, el de la causa común. Causa común, como he dicho antes, pues el nodo de medio, Y, es la causa, por así decirlo, es el que afecta a los otros dos, X y Z, ¿de acuerdo? Por eso está aquí la flecha, aquí está la flecha. Una modificación en Y provoca modificaciones en X o en Z, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que si nosotros no conocemos, acordaros que esto es no conocemos, esto es sí conocemos, ¿vale? El valor de, o sea, esto sería la evidencia y esto sería la variable oculta, ¿vale? Si nosotros no conocemos el valor de Y, entonces X y Z están relacionados. ¿Por qué? Son dependientes. ¿Por qué? Porque aunque no son dependientes, o sea, de forma directa, pero sí que ocurre que si nosotros modificamos los valores de Y, ¿vale? Pues X y Z se van a modificar. ¿Qué ocurre? Que es lo que os decía en los vídeos anteriores. Nosotros en un momento dado, que una variable sea, por así decirlo, dependiente de otra, no significa que una sea causa de la otra, sino que hay algún tipo de correlación, ¿vale? En este caso, lo que ocurriría es que X y Z, pues imaginaos en un momento dado que a lo mejor cuando sube una también sube la otra, o cuando baja una sube la otra, cosas así, es decir, tienen algún tipo de relación, de ahí lo del término de correlación, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que eso no sabemos cuál es, no sabemos en principio qué es lo que está pasando es que hay una variable Y que es la causa de ambas dos, imaginaros, ¿no? Y entonces, es lo que os he dicho siempre, lo que dije en probabilidad, que haya una correlación entre dos variables no significa que una sea causa de otra o la otra de la una, como en este caso estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso, cuando esta no la conocemos, X y Z son dependientes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando la Y, es decir, la causa, sí que la conocemos? Entonces, en ese caso, X y Z ya son independientes una de la otra. ¿Por qué? Porque este valor de aquí es el que va a determinar a la X y este valor de aquí es el que va a determinar a la Z, ¿de acuerdo? Ya las determina, o sea, este determina este y este determina este. Y este ya no va a depender, por así decirlo, de este. Ya no hay una relación entre ambos dos. Ese es el tema de conocer o no conocer, ¿de acuerdo? Aquí, si conocemos la Y, si conocemos la causa de lo que ha provocado dos efectos, ¿de acuerdo? De X y Z, pues en un momento dado, si ya conocemos la causa, los efectos, por así decirlo, las probabilidades de que se dé X o las probabilidades de que se dé Z, solo van a depender de su padre, en este caso de la Y, y ya está. Calculamos el valor de Z cuando se ha dado ese valor concreto de Y, y calculamos el valor de X, si estamos hablando de probabilidades, cuando tiene ese valor concreto de Y. Y entonces, esta Y separa, ¿vale? Separa a la X de la Z. En cambio, en este caso, cuando no conocemos las causas, ¿vale? Pues claro, lo que está ocurriendo es que nosotros a lo mejor modificamos. Calculamos las probabilidades de X y lo que vemos es que al modificar esos valores también se pueden modificar los valores de Z. Eso es porque en realidad modificar los valores de X significa modificar los valores de Y, ¿verdad? Realmente lo que estamos haciendo es modificando este valor. O sea, cuando nosotros vemos cambios aquí, lo vemos porque se están realizando cambios aquí, ¿de acuerdo? Y eso hace que también cambie en Z. En cambio aquí, cuando ya hemos fijado la Y, ya tiene un valor concreto, pues entonces en ese caso ya la X da igual ya la Z, porque nosotros vamos a crecer aquí cambios y lo que vamos a ver hacerlos es porque en realidad lo que estamos haciendo es fijando este valor y haciendo ya cambios sobre las probabilidades de X cuando tiene ese valor en concreto. Y eso ya no va a afectar a la Z y al contrario, ¿de acuerdo? Bien, de momento hoy lo vamos a dejar aquí y ya en el próximo vídeo vamos a ver el que nos queda, que es el de los efectos comunes y sus descendientes, ¿de acuerdo? Como veis, este tipo de herramientas simplemente, como digo, nos va a servir para cuando nosotros tenemos una red bayesiana ya construida, sabemos qué variables conocemos, qué variables no conocemos. Bueno, pues con estas herramientas, con las herramientas de separación, el análisis de tripletas, lo que vamos a ver es, como digo, si está bien construida en base a la realidad la red bayesiana o no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a coger dos variables de esa red bayesiana y vamos a ver si entre ellas hay algún tipo de dependencia o no. Si hay un tipo de dependencia, pues vemos si en la realidad existe pues una dependencia, como digo siempre, una dependencia indirecta o no. O si decimos estas variables son independientes, pues vemos si en la realidad esas variables de verdad son independientes. Si no coincide con la realidad o se aleja mucho de la realidad, mejor dicho, porque como digo, los modelos todos tienen un cierto grado de error, pues entonces la red bayesiana no está del todo bien construida o está directamente mal construida y hay que darle una vuelta, hay que hacerlo de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como siempre, me gusta que participéis, que colaboréis, dejéis vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Cualquier cosita, cualquier duda. Yo sé que este tema, bueno, pues lo que estamos haciendo es analizando una herramienta y no vamos a ver cómo se utiliza hasta más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente, si tenéis dudas o lo que sea, a lo mejor puede ser que en los próximos vídeos os los aclare. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, que siempre anima, siempre ayuda. Y recordad suscribiros al canal porque estoy publicando 3 vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? De momento, 2 enfoques, el enfoque en grafos, que estamos viendo la búsqueda local, y el enfoque probabilístico de incertidumbre, que es el que estamos viendo ahora, que es el de... Bueno, ahora mismo estamos con las redes bayesianas, que vamos a estar unos cuantos días con ellas, ¿de acuerdo? El enfoque en lógica lo hemos dejado aparcado hasta que avancemos en el enfoque en grafos. Entonces, bueno, pues nada más, ya sabéis, hasta pronto.